Estamos justo en el coto de Paterna del Río, es un coto que linda al propio Parque Nacional de Sierra Nevada. Ahora mismo estaremos en torno a unos 1.800 metros aproximadamente, pero llega a tener cotas hasta 2.200. Las cotas últimas hoy han amanecido nevadas, que ayer hizo bastante aire y bastante mal tiempo, y por eso seguramente los machos y las hembras estén hoy un poquito más bajos. Además de que ya con la lluvia de estos días pues ha crecido un poquito más de hierba en los bancales, los antiguos bancales que ya están abandonados, pero claro, la caza está aquí donde ahora mismo tiene alimento y sobre todo refugiándose de ayer del vendaval que hacía. Nuestro objetivo de hoy, para poner a prueba el Blaser K95 Ultimate Carbon, va a ser dar caza a unas hembras de montés selectivas. Hay bastante densidad aquí en estos cotos, los tienen bastante cuidados, pero también es hora de hacer algo de gestión y quitar alguna hembra sobrante. Entonces, para tomar la primera prueba de contacto, vamos a ver si encontramos alguna hembra que cumpla los requisitos adecuados para poder abatirla. Vistas al barranco donde hemos visto al grupo. Entonces, a mí personalmente siempre me gusta ir con el arma descargada en todos los recechos para luego en el último momento cargar. Así es que, Deep Strike a la recámara para hacer los últimos 25 metros. Siempre hay que tener en cuenta la seguridad a la hora de cazar, porque aunque son armas seguras, un tropezón, una caída puede llevarnos un disgusto. Así que venga, nos asomamos que deben estar ahí. Pues la verdad es que el sitio espectacular, ¿eh? Nos parece que estemos en Almería, en la subida esta, fíjate, el aljibe, el arriate este del agua, la zarza, los juncos. Almería, ¿no? Estar al lado de, es increíble, estamos en del desierto de Tabernes, en la Sierra de Gádor, y estamos aquí, vamos, con frío lo primero, y en una zona, oye, que se ve que hay agua, humedad, y la verdad es que muy bien, muy bonito, porque vimos un grupito. Hemos hecho una entrada preciosa, hemos tenido que ascender bastante para llegar a su altura, incluso a posicionarnos por encima de ellos, porque había un grupito todavía aquí más abajo. Y la verdad es que fenomenal, con la cobertura de los pinos, hemos entrado aquí a estas peñas y nada, hemos puesto la mochila, apoyar el rifle y nada, a menos de 200 metros estaban las hembritas, una hembra vieja, que hemos estado mirando y parece que no iba con ninguna cría. Y pues fenomenal, la verdad es que el K95 va haciendo gala de su fama, ¿no? El gatillo, la verdad es que es definitivo, el gatillo de un arma es increíble la sensibilidad. Cuando sueltas en el momento que tú quieres, y eso que estaba un poquito terciada, que no nos daba mucha opción, pero bueno, estaban entre los pinos y tampoco queríamos dejar mucho el tiempo por si acaso se nos metían y las perdíamos. Thank you.
Comenzamos la segunda jornada de caza aquí en la Alpujarra almeriense, junto a los amigos de Hunting Iberus. Nuestro objetivo de hoy es intentar abatir un trofeo de macho montés. Ayer estuvimos viendo algunos animales, jóvenes con buen futuro, algún trofeo importante. Dado que tienen también otros clientes que tienen que venir a cazar, pues decidimos no tirarlos y respetarlos y seguir a cabo con la buena gestión que están haciendo. Y ahora nos hemos cambiado de zona, hemos empezado a cazar en una zona diferente. Desde abajo hemos visto unos machos que parecen bastante buenos, uno sobre todo que es tirable, y bueno, vamos a ver si podemos encontrarlo y ponernos a tiro y tener una alegría en el día de hoy. Estamos haciendo la última aproximación. Antes hemos tenido la oportunidad de ver el grupo. Van dos machos, uno bastante bonito que es nuestro objetivo, van celado detrás de las hembras. Allí, cuando justamente nos hemos estado colocando, unas hembras nos han visto, el aire ha cambiado y se han ido al barranco. Hemos dado toda la vuelta y justamente los hemos visto desde una posición un poco incómoda allí. Están tumbados los dos machos ahora alrededor de las hembras. Vamos a llegar aquí a este alto y desde aquí creo que tendremos vistas, así que vamos a subir aquí, nada, 30 metros y a ver si podemos verlo y podemos tirarle. Ha caído. Madre, qué bonito. Oye, pues nos ha dado guerra, un poco de guerra ahí, a pesar del día. Qué chulo, qué chulada. Bueno, pues ya por fin, con el objetivo del día, ha sido una mañana bastante entretenida, pues al poquito de, bueno, ya subiendo aquí a la zona de caza, al coto, hemos visto las primeras hembras y con algunos machitos, y nada más asomaron las primeras entradas, hemos localizado a dos machos que parecían bonitos. Los machos estaban tranquilos, están muy encelados, estamos a mitad de noviembre, además ha hecho mucho frío, anoche nevó, eso ha activado todavía más el celo del macho. Y estaban, pues eso, muy obcecados con las hembras, muy tranquilas. La caza en este coto está súper tranquila porque hemos pasado muy cerca de varios grupos. La verdad es que eso es asombroso. Y nada, hemos hecho una entrada, hemos bajado mirando unos barrancos porque se nos han tapado. Nos hemos hecho tres asomadas y a la tercera ya hemos visto de nuevo el grupo tumbado. Ya estaban, ya es media mañana, ya estaban descansando. Y bueno, pues hemos hecho una última aproximación, sobre todo para quitarnos un poco del monte, que no nos daba una posición buena de tiro al estar el animal tumbado. Y nada, pues hemos podido finalizar el lance de buena manera, con un macho muy bonito y sobre todo lo más característico, que tiene la forma típica carnerada de la zona aquí de Sierra Nevada, que es donde estamos cazando. Y para el macho, bueno, pues la verdad es que he tenido el privilegio de poder usar el K95 Ultimate Carbon. Está recién llegado a España, he tenido la suerte de probar, posiblemente ser el primer español en poder cazar con él y probar esta unidad. Es el K95 clásico, tenemos una báscula muy bien definida, pero la novedad es que viene tanto delantera como culata en carbono, con el cuero líder. Y luego viene con la culata Tumhol. Para rececho, evidentemente, si el K95 era bueno, pues esto digamos que le da una precisión mucho mayor, dado que la postura es mucho más cómoda, nos estabiliza mucho mejor en la mano y se pueden hacer unos tiros incluso en posiciones más incómodas y con situaciones de tiro más complicadas, se puede adherir mejor a nuestra mano y tener un control más sobre el arma. En este caso tenemos también una culata regulable, que lo podemos ajustar un poco más a nuestra forma de tiro, si tenemos que dejar a algún amigo o cualquier cosa, pues a la hora de la distancia del ocular siempre la podemos regular de una manera sencilla y muy práctica.
Y bueno, en cuanto a la precisión del K95, de un Blaser K95, poco se puede decir. Es un monotiro, pero realmente con un tiro muchas veces en la caza y sobre todo a rececho, no es suficiente como hemos visto hoy. Entonces, pues encantado de empezar a cazar con él y bueno, ya me ha dado la primera ley de la primera satisfacción y espero que no sea la última y sea un buen compañero de aventuras en estos próximos meses. El visor, el V8, el Zeiss V8, 2,8x20x56, con torreta SVLR. La verdad es que es una maravilla, ya hemos hablado bastante de él, pero es que la verdad es que no nos cansamos de mostrar las bondades y sobre todo la facilidad que tiene a la hora de tirar y compensar a grandes distancias. Con una puesta a tiro simplemente de 100 metros y la torreta, que ya no ponemos el anillo que viene en función de nuestra munición y el calibre, puedes disparar a la distancia que te atrevas. Es algo simple, pero práctico y sobre todo preciso, que es lo que tiene que ser una buena torreta de caza. Luego un visor muy luminoso, que nos da hasta 20 aumentos, una magnificación de 20, que la verdad que podemos hacer tiros increíbles con él. Y como munición, pues como normalmente siempre confío en la Norma Tip Strike. Es una punta cónica de plástico, en este caso tiene 140 grains, es un calibre 270 Winchester, tiene un coeficiente balístico de 0,48, muy elevado, bastante elevado para los calibres 2.77, y la verdad es que con la expansión que tiene la velocidad y cargada en 140 grains, podemos atrevernos a tirar desde un corzo, un rebeco o un venado grande en el norte de España, que no vamos a tener ningún problema con él. Es una munición que nos sirve tanto para montería como para rececho y que yo personalmente me ha dado enormes satisfacciones tanto aquí en España como en el resto del mundo. Cualquier rececho que se precie, y más en montaña, siempre tenemos que ir acompañado de un buen prismático y en este caso, pues mi elección siempre es el Zeiss Victory, el RF. Es un prismático que viene con medidor de distancia integrado, un láser que tiene una capacidad de medición de hasta 2.300 metros, tiene una nitidez de más del 92% y aunque lleva toda su optoelectrónica, es un poco más pesado de lo normal que un prismático convencional, pero solamente pesa 900 gramos, que para andar todo el día con él para arriba y para abajo, la verdad es que es un peso bastante óptimo y sobre todo que su sistema de doble puente te da mucho equilibrio y mucho confort a la hora de buscar los animales. Tiene la capacidad de corregir en función del ángulo de disparo, la presión atmosférica y la temperatura, que cuando cazamos en montañas, sobre todo en montañas con mucha altitud y hacemos algún tiro con un ángulo bastante pronunciado, pues la corrección tiene que ser lo más exacta posible para asegurarnos el cobro de la pieza y un disparo perfecto. Y luego, pues la ropa, pues en este caso Onca, que la verdad es que es la marca española de ropa técnica, es una ropa excepcional para recechar, tanto en invierno como en verano. En esta ocasión, ya que está haciendo este frío y ya nos estamos metiendo casi en el invierno, llevo tanto la chaqueta como el pantalón, son los modelos Onca Shell, que son bastante cálidos, son para cazar en otoño, invierno o primeros días de primavera. Luego tengo también el chaleco, cortavientos también, Onca Shell, y luego una camiseta Extreme, que lo que me da es bastante confort térmico y sobre todo para días como estas mañanas tan frías que hemos tenido, pues la verdad es que es una combinación ideal para recechar en cualquier montaña, en cualquier llanura y en cualquier parte del mundo. Como es de obligado cumplimiento, una vez que se abate el macho, tenemos que llamar a la guardería de la zona para que puedan venir a tomar medidas, a hacer alguna fotografía o geolocalizar el punto donde ha sido abatido y poner el precinto correspondiente. Hemos obtenido un buen trofeo de más de 9 años de edad, que ha superado los 200 puntos, una medalla de bronce, todo bajo el baremo sur de la Junta Nacional de Homologación. Una vez terminado el protocolo, pues damos por concluida la cacería y esta visita a estas tierras entrañables a las que seguro que volveré. Nosotros lo que queremos principalmente es tirar trofeos. Es difícil, no queremos tirar animales pequeños, queremos dejar que vayan hacia arriba, puesto que también es cierto que llevamos bastante tiempo, pues que no se le ha dado tiempo para que vayan creciendo y podamos tener una buena densidad y buenos animales. Conservar lo que antiguamente había, que había una fauna de cabra hispánica muy buena y machos muy buenos, pues es lo que nosotros en principio quisiéramos conseguir.
Pero ¿cuándo empezó Hunting Iberus a cazar aquí y a empezar a gestionar los cotos? Bueno, como cazadores y gracias a nuestro buen amigo Andrés, pues llevamos algo así como unos 20 años, ¿no? Y Hunting Iberus surgió, pues como suelen surgir algunas cosas, en parte de una broma, en parte porque hacen a un amigo le hacen un pedido, y de ahí dijimos, oye, pues mira, pues vamos a empezar con esto y vamos a ver qué tal sale, ¿no? Incluso pues podemos ir divirtiéndonos, cosa que yo no me divierto mucho porque sufro bastante. Con el cazador hasta sufro, que objetivo, ¿verdad? Correcto, hasta no, que no veo el animal, que lo veo ahí lo tocamos y lo en el sitio, pues el sufrimiento va por dentro, ¿no? Que no es fácil que vengan clientes a cazar en sierras tan complicadas como Sierra Nevada o Sierra de Gádor y puedan tirar un macho Montes Bonito, que los hay, que los hemos visto, y que seguro que con la gestión que lleváis dentro de poco vais a tener la calidad y la excelencia que estáis buscando y estáis consiguiendo en vuestros cotos. Yo eso, mira, es una cosa que siempre se la digo, bueno, pues es el comentario que le hago a cualquier cazador que viene, o incluso gente que dice, no, joder, que es que me han dicho que ahí es fácil. Esto, a diferencia de Gredos, que siento envidia muy sana con relación a la gestión que se lleva en el Parque Nacional de Gredos, ya os digo, siento envidia sana porque aquí no tenemos lo que es Gredos. Ahora, cazar aquí un buen animal se puede cazar como vosotros mismos habéis comprobado y lo habéis visto, ¿no? Realmente nosotros que somos apasionados de la montaña, pues lo que hemos descubierto y por donde hemos transitado estos días de caza, especialmente hoy, pues me parece eso, la esencia pura de la caza de montaña en unos parajes espectaculares. En los dos días que lleváis cazando con nosotros hemos podido ver de todo lo que tenemos un 35-40% de lo que tenemos, porque aún tenemos una zona para el cazador que se echa la mochila al hombro, el rifle, sale por la mañana a las 7 y empieza a andar y a cazar. Tenemos unas zonas que son preciosas.